Compartimos imágenes del Vía Crucis Viviente realizado el viernes 14 en la Plaza San Martín. Jesús entró en Jerusalén donde se rompió la calma. Cuando con ramos de palma todo el pueblo lo vivaba, bendito seas, clamaba la gente con todo el alma. Fuerte como Dios no amará fuerte si Él nos hizo el corazón. Cuando tardaba la noche, Jesús con sus 12 amigos se llegó sin más testigos para comer la última cena. Mientras tanto, el enemigo preparaba su condena. Se sirvió asiento a la mesa y les dijo a los presentes: he deseado ardientemente comer junto con ustedes esta cena que precede a mi muerte justamente. Y mientras juntos comían, se puso triste el Señor, pues allí estaba el traidor sentado a la misma mesa donde haría la promesa más divina de su amor. Uno de ustedes les dijo: ha de ser el traicionero. Entonces los aparceros, ¿seré yo?, le preguntaban, mientras tanto se miraban afligidos y sinceros. Se ha de ir el Hijo del Hombre conforme a lo establecido. Pero tengan bien sabido, dijo hablando del traidor, que le sería mejor ni siquiera haber nacido. Con semejante noticia, la gente se quedó muda. Para sacarlos de esa duda que los tenía helados, entonces tomó un bocado y se lo presentó a Judas. Y mientras salía Judas a ejecutar, tomando Jesús un pan, lo bendijo y lo partió. Y después lo repartió para que todos lo comieran. Esa noche traicionera, cuando Judas lo entregó. Tomando Jesús un vaso lleno de vino en sus manos, lo bendijo de antemano y de la misma manera se lo dio para que bebieran esos humildes paisanos. Este es mi cuerpo y mi sangre, dijo Jesús con amor, y el pan y el vino anterior dejan de ser pan y vino va a ser el cuerpo divino y la sangre del Señor. Y hablando de nuevo dijo: hagan esto en mi memoria, para que repitan la historia de mi muerte y mi pasión, mientras llegue la ocasión que regrese de mi gloria. Y fue sin más dilatorio para el sitio que suponía. Para simular, dio la seña más común de esos lugares: aquel a quien yo besare, ese es, tírenle el lazo, con cuidado, dijo Jesús al ver eso. Y con este negro beso entrega al Hijo del Hombre, pero esas fieras sin nombre le dieron la voz de preso. ¿A quién busca?, le dijo él. A un tal Jesús Nazareno. Yo soy, respondió sereno, y hay nomás esa partida. Se guastó despavorida de espaldas sobre el terreno. Pues si me buscan a mí, dejen ir esto primero. Dijo esto, según infiero, para cumplir la profecía que a ninguno perdería de todos sus aparceros. La fiesta de la Pascua
sabían soltar un preso. Y esos días en proceso tenían a Barrabás, un criminal y además famoso por sus excesos. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A este ladrón o al Mesías? Porque Pilato sabía que los jefes lo entregaban por la envidia que les daba al ver las obras que hacía. ¡Que lo suelte a Barrabás! Asaliado. Mientras por el otro lado, lo mismo que Satanás, le pedían que matase al inocente acusado. ¿Qué hago entonces con el Cristo? Preguntó el gobernador, y al punto se oyó el clamor: ¡Que lo mate! ¡Que lo mate! Como si fuera un remate entre el odio y el amor. Como no hizo nada malo, lo mandaré a castigar. Y así lo mandó a azotar, sabiendo que era inocente, para quedar bien con la gente que lo quería matar. Hay nomás varios milicos sin ninguna disciplina. En la forma más indina lo arriaron para el interior, coronándolo al señor con una vincha de espina. Lo disfrazaron de rey con un poncho colorado, y haciéndose los soldados le rendían homenaje hasta tener el coraje de escupirle su malvado. Aquí está el hombre, les dijo, señalando un ser humano, que era más bien un gusano y no la imagen divina, con la corona de espina y la caña entre las manos. Es añudo la piedad si el corazón se pervierte. ¡Que muera! Gritaban fuerte. ¡Fuera! Y era el que merecía la muerte. Y aquella tarde tan negra, como una noche sin luz, Pilato entregó a Jesús en toda una noche de burlas, insultos, golpes, azote. Toda una noche sintiendo el desprecio y la ingratitud, no solo de quienes no te conocían, sino, lo peor, de tus mismos discípulos. Mientras se burlaban de él, hasta el poncho le quitaron. Y después le acomodaron la ropa que antes tenía, que algo más le cubriría su vergüenza y desamparo. Salió con la cruz a cuestas, como cualquier presidiario. Y aquel pueblo perdulario tan lleno de sus favores, no le mezquinó dolores hasta llegar al Calvario. Y la Verónica, con simple gesto, devuelve a Jesús la dignidad que ocultaba tras un rostro desfigurado, que espanta y asusta. Paisano de su campito vecino, esos crueles asesinos le cargaron con la cruz, pues no fuera que Jesús se muriera en el camino. No lloren por mí, les dijo, lloren por sus propios hijos y por ustedes más bien. Cuando llegaron al sitio que tenían destinado, aquellos hombres malvados clavaron al mismo Dios en la forma más atroz que pudo hacerlo el pecado. Le arrancaron pues la ropa con un tirón inhumano. Después de pies y manos lo clavaron al Señor, sellando en sangre el amor entre Dios y el ser humano. Al filo del mediodía, el crimen quedó acabado. Dos ladrones de ambos lados y en el medio, el Redentor, era el drama del pecado vencido por el amor.
y mientras Jesús llegaba al natural desenlace, como si nada pasase, clamó mirando al gentío: perdónale, Padre mío, porque no sabe lo que hace. Después de crucificarlo, los milicos le miraban, con unos tiros de taba se repartieron la ropa, según costumbre en la tropa, para repartir lo que llevaba. Todo está cumplido, dijo, cuando el vinagre probó. Entonces se conmovió y, alzando la voz con calma, le entregó a su padre el alma y, ladeándose, murió. Tercer día inmediato, sin más, resucitaría. Mande pues cuidar la tumba hasta aquel día tercero. Vaya que su Marcelo robe el cuerpo de intento y sea el último cuento mucho más peor que el primero. Entraban pues las mujeres a la tumba del Señor, cuando al punto un resplandor la llenó toda de luz. Pero el cuerpo de Jesús no estaba en el interior. Cuando pasó el primer susto, se dieron cuenta sin trabas que aquellas luces las daban dos ángeles relucientes que llegaron de repente justo cuando ellas entraban. Santo. Amén.